señores, se hizo la actividad. Leonel Fernández hizo su actividad y fue a casa llena. A casa llena fue el concierto que organizaron Profundo para la campaña de Leonel Fernández en Nueva York. Fue a casa llena. Pero no solo fue que fue a casa llena, sino que también todo el que fue tuvo que pagar. Era pagando entre 100 y 300 dólares, porque era una actividad profunda. Y eso estaba reventado, reventado de gente. Allí llegó Leonel Fernández. Y cuando Leonel Fernández llegó al lugar, miren lo que dijo Leonel sobre la actividad. Pero no me imaginaba, al estar ya aquí físicamente con ustedes, que era una actividad de la magnitud que ha adquirido. Aquí realmente hoy estamos demostrando que el año próximo, en el 2024, la fuerza del pueblo va a dirigir el destino de la República Dominicana. Esta es una gran manifestación de apoyo, es un acto de confianza de que los hombres y las mujeres de la fuerza del pueblo pueden garantizar la paz, la armonía, el sosiego de la sociedad dominicana, pero al mismo tiempo el progreso y la prosperidad. Bueno, pues déjame el video. ¿Cómo iba la gente llegando? Ahora nos quitó el video para que no lo viera. ¿Cómo iba la gente llegando a esa actividad? Miren cómo estaba eso. Repleto. Repleto de personas. Un acto así en Nueva York, señores, es una manifestación de éxito. Lleno. Lleno ese lugar. Eso fue un palo lo que dio Leonel Fernández con esa actividad allá en Nueva York. Esa actividad de Leonel Fernández en Nueva York, pues fue exitosa, a pesar de que estaban convocando a protestar en contra de Leonel y todo eso. Sin embargo, señores, sin embargo, Leonel logró romper y se ve que estaba logrando un gran impacto en la diáspora. El proyecto de Leonel estaba apagado en Nueva York, pero parece que incendió. ¿Y de qué manera? Porque, señores, cuando se logra en Nueva York hacer una actividad así, es porque se cuenta con un gran respaldo. Así está Leonel Fernández mostrando su fuerza allá en la ciudad de Nueva York, donde viven muchos dominicanos. Los dominicanos que están allá, pues están dándole este apoyo a Leonel Fernández. Sube un poco, Arno. Bueno, se acabó el video. Ahí usted vio lo que pasó con Leonel Fernández allá en la ciudad de Nueva York. Y ese ánimo que había y toda esa alegría es una muestra, señores, de que realmente el gobierno tiene que prepararse, porque lo que viene es duro. La oposición hizo dos manifestaciones este fin de semana que muestran fortaleza. Esa actividad de Leonel en Nueva York es una muestra de fortaleza de Leonel Fernández, y la actividad que hizo el PLD
encabezada por Abel Martínez en la capital, es otra demostración de que el PLD está ahí y que hay que contar con él. Esperemos a ver qué pasará. Seguimos con más.